Señor Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino su conversión, escucha bondadosamente nuestras súplicas y dígnate bendecir esta ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza, sabiendo que somos polvo y al polvo hemos de volver. Y concédenos que por nuestro esfuerzo en las prácticas cuaresmales obtengamos el perdón de nuestros pecados y una vida renovada, imagen de tu Hijo resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con la bendición que hizo el obispo de la diócesis de San Isidro, el general Monseñor Juan Miguel Castro, y luego la imposición de la ceniza en cada uno de los fieles católicos, dio inicio el tiempo de Cuaresma. La Eucaristía se celebró en la Catedral de San Isidro de El General y fue una de las misas de este miércoles de ceniza. Saludos cordiales para todos. Hoy es miércoles de ceniza, es el inicio de la Cuaresma. Para nosotros los cristianos católicos, la Pascua es la celebración más importante de todo el año litúrgico. Y por eso, durante 40 días, durante la Cuaresma, se nos invita a prepararnos de la mejor manera para así poderla celebrar con mucha solemnidad, con mucha alegría, la Pascua. Hoy es miércoles de ceniza, hoy iniciamos, se resalta en este día la ceniza precisamente. Esto nos recuerda de que somos caducos, que somos pasajeros por esta vida, que no debemos de apegarnos a nada en esta tierra, que al único a quien debemos de apegarnos es a Dios. A Él debemos de amarlo, a Él debemos glorificarlo, a Él debemos de entregarle toda nuestra vida. Entonces, al iniciar esta Cuaresma, oramos a Dios para que Él nos llene de la gracia especial para poderla vivir y prepararnos de la mejor manera. El llamado al obispo fue a reflexionar durante este tiempo y que más allá de hacer un ayuno está la forma en que tratamos a las demás personas, el amor al prójimo. Por supuesto que se resalta en este tiempo la necesidad, como nos dice Jesús en el Monte de las Bienaventuranzas, en el pasaje que vamos a leer, la necesidad de la oración, el ayuno y la limosna. Pero esto no tiene ningún sentido si no va acompañado del amor que yo debo de tener hacia mis hermanos, que es lo más importante. Practiquemos el amor como cristianos católicos, reflejemos ese amor del Señor a los demás, perdonemos, seamos solidarios, seamos misericordiosos. Esto es lo que se nos pide en este tiempo. Los católicos también opinaron sobre el inicio de este tiempo de Cuaresma. Sí, claro que sí. ¿Por qué considera importante venir al miércoles de ceniza? Bueno, porque como católicos nos identificamos con el inicio de la Cuaresma, que todos venimos a empezar ese camino de 40 días, así como lo inició Jesús. Sí, es ser partícipe de todas las actividades. Sí, claro que sí. Di, para mí es importante porque hoy vi un mensaje que me impactó, de que el Papa dice que en vez de hacer ayunos, que uno debería hacer 15 caridades, y me parece que es como lo que debería hacer, ¿verdad? Mucha gente no come carne, pero habla y critica a los demás, entonces siento que es una buena forma de expresar y de estar bien con Dios, es ayudando a los demás, decía, y el solo hecho de saludar, el hecho de responder de buena gana, y ahora estamos en un mundo que todo mundo anda de mal humor, todo mundo, usted ve en las calles como hay pleitos ahora y todas esas cosas, los asesinatos, y lo que pues, se ocupa es eso, como una paz en el mundo, de que la gente ande de buena manera, solo el hecho de andar de buena manera hace un gran cambio en el mundo. Este año la Semana Santa comprende del domingo 2 al domingo 9 de abril. Para estos días la Hermandad de Jesús Nazareno de Pérez Celedón ya se está preparando para todas las actividades en vivo que esperan llevar a cabo en la ciudad y para ello están ensayando todos los sábados a partir de las 6 de la tarde en la Feria del Productor Generaleño.